Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de geometría, ¿ok? Vamos a conocer un tema nuevo, el plano cartesiano, ¿ok? Aquí te voy a mostrar qué cosa es un plano cartesiano y en la siguiente clase vamos a utilizar ese plano, ¿ok? Vamos a comenzar. No te olvides colocar la fecha del día de hoy, miércoles. No te olvides colocar la fecha del día de hoy, miércoles 29 de julio de 2020, ¿ok? Vamos a comenzar. Plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Vamos a leer los siguientes párrafos. Dice, la principal función o finalidad de este plano será descubrir la posición de puntos de las cuales se encuentran representados por coordenadas o pares ordenados. ¿Ok? Acá tenemos un plano cartesiano. Este es el modelo del plano cartesiano. Como te darás cuenta, tenemos líneas horizontales y líneas verticales, ¿ok? Acá está enumerado del 1, del 0 al 10, igual acá del 0 al 10. Es como una cuadrícula, pero acá vamos a ubicar y formar diferentes figuras, ¿ok, chicos? Vamos a seguir, dice. El plano cartesiano es un sistema de referencias que se encuentra conformado por dos rectas numéricas, horizontal y la otra vertical, que se cortan en un determinado punto. ¿Ok? Mira, acá tenemos las líneas. Dice que se cortan en un determinado punto. Acá tenemos otro modelo de plano cartesiano. Hay algunos planos cartesianos que tienen números, acá también números y letras. ¿Ok? Como te digo, acá les estoy presentando el plano cartesiano. En la siguiente clase vamos a ubicar, vamos a formar figuras en este plano. ¿Te acuerdas que anteriormente habíamos formado figuras en unas cuadrículas? Esta vez vamos a formar figuras en el plano cartesiano. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.